hechizadas y mis hechizados, vamos a dar la predicción para las personas de signo Géminis. Puedes complementarlo con tu ascendente. Recordar que son horóscopos, ¿ya? Si no te resuena, no es para ti. Ve tu ascendente, a lo mejor te da más información. Y si es para ti, tómalo. Vamos a la predicción de mis amigos Géminis. Wow. Una verdad. A ver, ¿qué verdad estoy asumiendo, Géminis? ¿Ya? Algo quiere que tus papás tú seas. Me llega la canción de Miguel Bosé, hijo del Capitán Trueno. Nunca he entendido muy bien, pero lo que me interpreta esa canción es lo que mis papás. O según yo, según mi cabeza, yo debiera ser. ¿Ya? Pero no va compatible con ciertos deseos o ciertas satisfacciones. No puedo ser menor a mis papás o a mi legado porque desilusionaría. Soy hijo del Capitán Trueno. Tengo que estar símil o más. No puedo decepcionar. El medio externo habla de esto. El medio externo habla de que para ti puede ser más tema ciertas cosas que el externo con respecto a ti. El externo con respecto a ti está conforme, está satisfecho. Tú estás generando más quebraderos de cabeza que el medio externo con respecto a ti. Y tenemos la energía del as de copas. ¿Ya? ¿Por qué no te permites? ¿Por qué estás poniendo ciertas cláusulas a tu amor o a tu vida amorosa? Aquí pueden haber que personas dicen, bueno, a mis papás querían que yo fuera tal persona y tuviera un tipo de persona de pareja así y asá. Y en cambio mi sintonía con el amor es con esta persona, no con esta. Ejemplo, ¿ya? Entonces, o me quieren instaurar este amor, pero yo siento satisfacción con esta persona, ¿ya? Pero para lo otro, esta sería la persona muy, ¿ya? Y yo tengo que ser así. Y esto a ti es tema. Esto es tema, ¿ya? Porque tú tienes que elegir entre un amor o entre otro amor. No hay más que eso. Todos los amores tienen un ingrediente y un sazón rico. Alguien te puede aportar mucha satisfacción, hay alguien que te puede producir mucha ilusión y otra persona mucha proyección, pero tú tienes que decidirte. Y lo que tú estás decidiendo está un poco enmarañado, por decirlo así, por lo que dirán los demás. Ya en algunos en mayor escala y en otro en una menor escala. ¿Ya? Sí, tú crees que la estabilidad no la puedes lograr con esa persona. ¿Ya? Tú deseas a alguien, pero tú sientes que tu entorno desea otra cosa. Tenemos la energía del 2 de oro. El 2 de oro está indicando que esto es tema tuyo, no es tema del entorno. No le echemos justificación al entorno. Tú tienes que decidirlo, ¿ya? Porque a lo mejor inclusive tú podrías estar pasándote ideas en la cabecita y que tú quieres una satisfacción con una persona, quieres todo este tema y tú piensas que esa persona tiene otras opciones y te dice, no pasa nada, no tiene opciones, tú tienes que decidirte, Géminis, ¿ya? Pero sí tú tienes que decidirte cómo llevar tu vida amorosa y con quién llevarlo, porque tú tienes dos situaciones con alguien. O sea, tienes dos situaciones y con cada persona representa un papel, ¿ya? Tenemos aquí, bueno, vas a decidir. Tenemos el rey de copas. Tú vas a estar mirando el camino y vas a estar decidiendo por el gran amor. Nada más. Ahora, ¿va a tener eso consecuencias? Porque eso es lo que tú te estás comiendo en la cabeza. Bueno, creo que sí tiene consecuencias. Siento que eliges el gran amor, pero este 6 de espadas es que me voy en oculto. ¿Ya? Tengo que darle vuelta a alguien la espalda para mi decisión y no quiero hacer eso. Tres de basto, ¿ya? Tú sabes que no hay distancia. Ya es como que llegó el tic-tac, el tiempo de la elección. No hay más que eso, ¿ya? Y pérdida de copa.
Bueno, dice que no es pérdida si ya la cosa estaba rutinaria o monotonía. No hay nada más que eso. Mi canción de la Shakira ahora. No, es por la palabra nomás. No me llegó espacio. Sí. O sea, Géminis, tienes pedir de boca. Tú puedes elegir si el amor lo quieres llevar. ¿Con quién llevar el amor y qué tipo de amor? Nada más que eso, pero tienes que elegir entre una y otra persona. Nada más. ¿Que es un quebradero de cabeza y que le estás poniendo mucha mente? Sí. Totalmente que sí. ¿Ya? Me llegó también el Vésela ya. Tu lista está bastante larga. Yo te doy un consejo de una vez. A veces hay que atreverse a la cachetada o si no, nunca ocurre nada. ¿Ya? Puede ser que un amigo te está diciendo, ya, pues decídete, pues si ya igual tenía harta gente en el ganado, pues como ninguna de esas personas te va a gustar. ¿Ya? Y si pasa bien y si no también. Y estamos dando puras justificaciones, es que mi familia no lo va a aceptar, es que yo tengo esto, que esto es todo otro. Habla de que todo este tema que tú vas a hacer, igual vaya a elegir lo que tú consideres gran amor, nada más que eso. ¿Ya? Pero no lo vaya a hacer así completamente al tiro. ¿Por qué? Porque siento que aquí tú sientes que le fallas a alguien. Entonces, elegir ese gran amor significa hacer un poco la hortadilla o estar escondido con respecto al otro. ¿Ya? ¿Cómo explico también? Es que aquí también no te va a cuadrar, te va a costar. Porque ¿cómo justificar todo esto? Pero tú eres una persona grande. ¿Cómo justifico que elijo este amor si yo tenía esta vida, esta realidad? ¿Cómo justifico que yo soy así o que soy así realmente y todos creían que era desde otra manera? ¿Ya? Es como que ahí igual te cuestionas mucho. Quisieras, ahí tienes una cárcel mental súper grande porque tienes cosas de lo que quieren para ti, familia de origen, dos, cosas de casa, tres, que cómo lo hago. ¿Te cuesta direccionarte en esto o te va a costar direccionarte? ¿Ya? Y también te pasas ideas súper al debe, que la persona que te gusta tiene más opciones o que te va a tratar como opción. Y no es así. ¿Ya? Son puras excusas para no tomar un acto, una decisión, Géminis. Vas a elegir el gran amor de tu vida. Nada más que eso. Ahora, las otras personas no van a entender mucho cómo llegamos a esta parte de la historia. Pero tú, tan solo tú, que eres el protagonista de tu vida, de tu historia, es tan solo tiene que importarte. Bueno, nos vemos en un siguiente video y que estén muy bien, Géminis. Un abrazo.